Hola, yo soy Katy. Yo soy Isma. Y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, queríamos hacer este video primero que todo porque nosotros viajamos a Argentina hace muy poquito y mucha gente en Instagram me estuvo preguntando de cómo hicimos, cómo sabíamos que todos los recorridos que hacer y todo eso, y cuánto salió el pasaje, bla bla bla. Así que yo en Instagram les dije algunos tips y algunas cosas, pero acá nos queremos extender mucho más porque hay muchísimo para contar, así que nada, decidimos hacer un video de YouTube. Así que nada, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a explicar es cómo hicimos para conseguir la estadía y los pasajes. Como ustedes saben, nosotros somos de Uruguay y lo primero que hicimos, somos de Uruguay, estamos viendo en Rivera exactamente ahora. Lo primero que hicimos fue conseguir los pasajes de Rivera a Montevideo, capital, y después de capital a Colonia y de Colonia a Buenos Aires. Después lo otro que hicimos fue comprar los pasajes de Montevideo, Colonia y Buenos Aires, que nosotros compramos por Colonia Express, y lo que nos fijamos y era que ya tuviera incluido el pasaje de Montevideo a Colonia, de Colonia a Buenos Aires. Como si fuera un paquete. Como si fuera un paquete, exactamente. Eso sí, compramos ida y vuelta, ya marcando los días y el horario. Depende del horario, era dependiendo del precio también. Eso también hay que aclarar, porque a veces había uno que salía muy temprano, eran más caros o más baratos, depende del horario. Creo que por la cantidad de gente que tiene. Una cosa que tiene Colonia Express, que a nosotros nos gustó mucho, que Buquebus, es que Colonia Express te permite comprar como si estuvieras viviendo en Argentina. Entonces nosotros lo que hicimos fue ponernos que vivíamos en Argentina, lo compramos como si fuéramos argentinos, que íbamos a viajar de Uruguay a Buenos Aires y de Buenos Aires a Uruguay de nuevo, y así lo pagamos en pesos argentinos. Nos salía mucho más en cuenta comprarlos en pesos argentinos que comprarlos en pesos uruguayos. Quedaba más o menos, para que ustedes se hagan una idea, unos 55 dólares. Igual va a estar todo explicado como dijo Katy, los precios. En pesos argentinos era como 60 y pico mil de pesos argentinos. 60 mil pesos. Era un montón de plata en pesos argentinos, pero claro, a la moneda de ellos estar tan desvalorizada o tan baja, pobres, queda muy alto, parecen muchas cosas, pero es poca plata. Antes de eso también, o sea, al simultáneo, también buscamos dónde quedarnos. Nosotros teníamos tres opciones. Teníamos un hotel, que era lo más común, lo más tradicional, Airbnb o la casa de unos amigos nuestros que vivían allá. Nosotros optamos por Airbnb. Ojo, buscamos hoteles y los hoteles estaban muy accesibles también. Casi el mismo precio. Incluyen desayuno todavía. No sé si buffet o qué, pero incluyen desayuno. Nosotros preferimos Airbnb, íbamos tres. O sea, yo, Katy y mi hermana. Y decidimos Airbnb. ¿Por qué? Porque nos encantaron los apartamentos y la ubicación. Hay un montón. Y todos más o menos al mismo precio, 1400, 1200. Hay más caros también. Pero tal, nosotros lo que buscamos fue en microcentro. También más barato, pero dependía de la zona. También más barato, pero dependía de la zona. Y también, cuantos eran también cambia un poco el precio. Tipo en Airbnb cambia un poco el precio si son tipo 3, 4, 5. El apartamento que fuimos nos valía más o menos 1400 pesos uruguayos, para que se hagan una idea. Por noche. Pero daba hasta 4 personas, nosotros éramos 3 y súper bien. El apartamento estaba divino, súper bien. Con todo lo que decía en la descripción. Nos esperaron con un vinito, era colombiano, el dueño tipo. Tal cual, un genio. Vamos a dejar acá el video del lugar donde fuimos. Lo bueno de donde fuimos es que teníamos el subte al lado. Aparte de tener el subte al lado, salíamos directamente al obelisco, 2 cuadras del obelisco, teníamos otra avenida más. Sí, que ahí está McDonald's. Es como si fuera la peatonal en los que son de Punta del Este o Maldonado. Y vendría a ser como, no sé, tipo... Es como ese nombre, microcentro. Santana, sí. Es como ese nombre, microcentro. Tenían todo, o sea, tenías todo ahí, tenías... Casas de comida, tenías cafetería, billetería, cambio, también el cambio. Ah, y estaban los típicos camelos de acá. Sí, pero tal cual. Es que ellos le dicen cambio. O sea, estaban todo el día gritando cambio, cambio. Hola, hola, peso español, peso no sé cuánto, peso. Me sentí en casa. Literal. Me sentí en casa. Bueno, eso fue lo que hicimos básicamente para poder llegar allá. Compramos todo anticipado. Y les digo una cosa, cada vez cuando vean un apartamento en Airbnb, compren lo más rápido posible. El momento, porque vimos 3 apartamentos, cada uno más hermoso, eran hoteles, edificios,
muy bonito, pero de lujo. Y tipo, dijimos, tal vez que no sé qué. Íbamos a depositar la plata en la tarjeta. Y al otro día, cuando nos fuimos a comprar, ya no estaba y nos pasó eso. A la tercera que vimos, dijimos, nos encantó. Y digo, está, es ahora o ya está. Ya no vamos porque si no, la gente, tipo, enseguida, pues son muy lindos y bastante baratos para nosotros. Sí, tal cual. Una cosa que quería aclararles es cómo hicimos para comprar desde como si estuviéramos desde Argentina. Lo que hicimos nosotros fue que con la tarjeta Prex, que se la pueden sacar, es gratis, yo siento, ¿no? Es gratis, se la pueden sacar. Y sacan la Prex, y se sacan la Prex, y al mismo tiempo se sacan la Prex Argentina. Para nosotros que somos de Uruguay, se sacan la Prex Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hicimos nosotros fue poner dólares en la tarjeta, que en realidad pues, teníamos pesos, los transformamos en dólares en la misma tarjeta, y de esa misma tarjeta los dólares los pasamos a la Prex Argentina. Y de la prensa argentina los convertimos en pesos argentinos, los dólares. En ese momento estaba cotizando en la Prex a 395 o 390, algo así. Era muy buen cambio igual. No era el mejor, pero muy buen cambio. Y tal, los cambiamos y con la Prex argentina compramos los pasajes en Colonia Express, perdón. Porque estoy con el buquebús en la cabeza. Sí, tienen buquebús y Colonia Express. Nosotros elegimos Colonia Express y nuestra experiencia fue muy buena, o sea, extremadamente buena. Entonces creo que no vamos a cambiar, no anduvimos en buquebús. Pero, o sea, sí, hay mucha gente que usa buquebús y elige buquebús. A nosotros nos encantó, fue la primera vez que viajamos, nos encantó y no queremos tener una buena experiencia, así que la dejamos para Colonia Express. Sí. Y súper, súper, súper recontra recomendado. Espectacular. Yo que tengo miedo al agua, el barco. Mirá, un golazo, no se sentía nada, súper bien, súper seguro. Con los salvavidas, yo ahí abrazado. El salvavidas. Abajo de los asientos, así tipo, de acá no me puedo. Vamos a comercial. Cuando viajas por primera vez, siempre es recomendable quedarte en una zona que sea de conocida o segura, entre comillas, o la... turístico o algo, por el tema de que no sabes qué peligroso es, no sabes cómo manejarte en otro país. Estás acostumbrado a viajar, buenísimo. Nosotros en nuestro caso no estábamos acostumbrados a viajar, entonces elegimos un lugar bastante turístico, bastante seguro. También estaba Palermo, hay un montón de lugares tipo, más seguros, pero nosotros elegimos el centro que nos pareció tipo cerca de todo, fácil, accesible, tipo... Sí. Y ya teníamos básicamente todo pronto porque teníamos los pasajes, la estadía, que coordinamos que llegue todo bien, y fíjense bien cuántas noches dicen, porque yo al principio me había confundido el precio porque había marcado pocas noches, eran más noches, no me di cuenta. Abajo igual les dice, le voy a estar mostrando la imagen exactamente donde dice cuántas noches van a quedar. Eso, ojito al gol, no vayan a confundirse como yo, casi me confundo y nos íbamos a quedar sin dónde dormir. En la calle. Horrible. Unos amigos nos preguntaban, ¿ustedes tuvieron que hacer migración acá en Rivera? Nosotros no. Lo que hacen, yo no sabía, claro, cuando viajas en Colonia Express o Buquebus, la migración se hace allá mismo. Cuando viajas por ómnibus o por avión se hace en el mismo aeropuerto, y por ómnibus se hace en el departamento que estés, la salida del país. Nosotros hicimos migración en Colonia y es muy demorado porque es mucha gente, o sea. Demorado, tipo... Demorás 3 horas igual, o sea, o más, tipo subiendo al ferry. Pero más que nada porque era mucha gente, no porque el trámite fuera... No, es un toque. Es un toque, te preguntan dónde te quedás, cuántos días te quedás y por qué vas. A recalcar, yo lo puse en Instagram, si van con más personas lo hacen pasar por separado, entonces pónganse de acuerdo, que es lo que va a decir cada uno. Sepan bien, tipo, dónde se van a quedar, documento en mano, que le piden los pasajes, tipo, todo llévenlo en mano porque lo que piden... el documento lo más importante, y también vayan muy chulos, como le puse en Instagram, porque le sacan fotos y yo sí, no sabía. Tal cual, te hacen sacar una fotito, bla bla bla, por cuántos días entras, la cédula te piden, todo por separado, dónde te vas a quedar, dirección y demás, todo eso. Después que salís de hacer migración en Uruguay, migración allá en Argentina, o sea, en la entrada en Argentina. Es el mismo proceso, la misma cosa. Demora más porque era mucha gente, por lo menos en nuestro caso fue porque había mucha gente, porque en realidad migración pasa súper rápido. Sí, es un toque. Es muy rápido mismo. Quería hacer una aclaración mientras Katy no está, no importa. Yo quería aclarar algo. Migración demora, había mucha gente, llegamos temprano. Nosotros nos fuimos a Montevideo un día antes porque aprovechamos de eso. Los horarios que salen tienen que asegurarse de coordinar bien
porque cuando íbamos a llegar a Buenos Aires, le mandé un mensaje al dueño de la casa donde nos íbamos a quedar en el Airbnb y le dije que íbamos a llegar más temprano de lo pensado. Pero Ismael no sabía que íbamos a demorar 2 horas en migración. Entonces por ahí, calculen bien el horario de llegada porque van a demorar bastante en migración. Ahora arrancamos con la llegada a Buenos Aires. Nos preocupaba un poquito el tema de cómo transportarnos o teletransportarnos desde el puerto, que vendría a ser como la terminal, que es donde para el ferry, a el apartamento, porque no sabíamos dónde era nada. Aparte que es lejísimo Buenos Aires, no hablando de distancias de la carretera, obvio. Entonces no sabíamos tampoco cómo se manejaba el tema de los taxis y Remix, pero enseguida que vos salís del puerto, en la parte de atrás ya van pasando, tipo, se van haciendo filas y va pasando los taxis, y hay un tipo ahí parado que es el que para los taxis y le dice cuánto te tiene que cobrar dependiendo. Por ejemplo, pasa el taxi, está el hombre ahí, yo voy llegando y le digo, me dice, ¿dónde vas? Y yo le digo, a X lugar. Va, se le acerca al taxi y le dice, bueno, ellos van a X lugar, le cobraré tanto. Rarísimo ese método, nunca lo había visto, pero está bueno. Los taxis siempre andan entre 1200 y 1600, 1800 a robarte. Tipo, si te cobran más de los 1800 pesos, porque te dieron la cara. Así que yo lo puse en Instagram también. Tipo, que serían más o menos unos 100 y pico de pesos uruguayos. Que es muy importante que tengan pesos argentinos en el momento de usar taxi cuando llegan a Buenos Aires. Una cosa que es muy importante es que, claro, nosotros teníamos pesos argentinos porque un amigo nuestro nos había dado pesos argentinos porque a él le había quedado la última vez que fue a Buenos Aires. Entonces, te cobran pesos argentinos, es más barato. Otra opción que ustedes tienen es que cuando salen afuera, como dice Kate, está el hombre esperando y él te pregunta, tipo, ¿a dónde van? Y te preguntan qué van a pagar, si en pesos argentinos, pesos uruguayos o dólares. Yo recomiendo peso argentino. Si no tienen cómo cambiar, o en su país le cambia muy caro, o en Uruguay le cambia muy caro el peso argentino, recomiendo que vayan con la Prex Argentina y pidan un Uber. Porque si ustedes piden el Uber, pueden pagar con tarjeta y pagan con la Prex Argentina y se ahorran todo ese quilombo. Y les sale hasta más barato. Nosotros no lo hicimos porque no teníamos internet. Nos tomamos el taxi, buenísimo. Un amor, el señor nos hizo un tour aparte diciéndonos tipo acá esto, acá lo otro, pa, buenísimo. Llegamos al apartamento, al hotel, buenísimo, nos recibieron todo, vimos el apartamento, nos encantó. Estábamos bien cerquita de todo, ahí enseguida nos pusimos a ver, tipo a visitar y cosas. Nosotros para manejarnos en Argentina, nosotros cuando llegamos a Argentina, para el tema de manejarnos, tipo a qué lugares ir, qué lugares turísticos ir, esto es muy personal, varía muchísimo. O sea, ustedes pueden visitar los lugares que ustedes quieran. Nosotros elegimos, Argentina es muy grande, entonces depende cuántos días vayan ustedes, es el tema de qué les va a dar para conocer, porque está lleno de gente. Imagínense que son lugares turísticos. Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos al Caminito, que es un lugar turístico, para hacer una foto, o sea, hicimos tremenda fila, entonces perdimos una hora casi. Perdimos casi una hora para hacer una foto. Entonces, fíjense bastante, tipo, por ejemplo, la Bombonera no. Fuimos, vimos el estadio, divino, pum pum pim, no fuimos. El metro tampoco. Entonces nos hicimos un itinerario con mi cuñada, poniendo los lugares más turísticos de Argentina. Por ejemplo, el Obelisco, que si va a Argentina y no conoce el Obelisco, no sé a dónde fuiste, te fuiste a otro lado. Entonces, el Obelisco, que es lo más básico, tipo la Casa Rosada, que es como si fuera la Casa Blanca en Estados Unidos. También el museo, un banco, el Banco de Argentina. Son lugares muy turísticos. El metro, que acá en Uruguay, ni en tu vida vas a ver un metro, porque no existe. Entonces cada uno de nosotros tres tenía un lugar donde quería ir. Ismael quería ir a la Bombonera, por eso subimos la foto a la Bombonera. Yo quería ir al metro, por eso subí un video en el metro, que era lo que yo quería conocer. Mi cuñada, por ejemplo, ella ama la librería y quería conocer la librería Ateneo, que es una de las librerías más grandes que hay. Es la más grande. Entonces, como que fuimos a puntos específicos y puntos que nosotros realmente queríamos conocer. Entonces, lo que les recomiendo es que ustedes vayan a lugares, o sea, llegan a Argentina y van punto por punto conociendo lugares, porque no les da el tiempo. O sea, si van allá, llegan y todos perdidos y no saben qué visitar, no conocen nada. Entonces, por eso les recomendamos muchísimo que, y aún así, nos faltaron lugares por conocer. Si llegan a querer un itinerario o algún lugar, yo en Instagram igual dejé muchas cositas, pero nos pueden también escribir y preguntarnos cualquier cosa en específico. Nos manejamos en ómnibus, en metro, en taxi.
taxi y caminamos muchísimo. Pero eso por conocer, porque es muy lejos en realidad. Dato importante, importantísimo, recontraimportante, la tarjeta de subte. O sea, nosotros nos dieron la última. O sea, de suerte encontramos la tarjeta. ¿A cuántos metros nos metimos? ¿A cuántos kioscos, supermercados? A todo, y no hay. Dato importante para tener en cuenta de que ustedes, si ustedes no tienen la tarjeta, no pueden andar en autobús colectivo, que ellos le dicen, no pueden andar en metro, o sea, no tienen acceso al transporte público sacando el taxi. No sé por qué funciona así, pero funciona de esa manera. En los colectivos no se paga con plata, se usa la tarjeta y si no, te bajan y no puedes usar el colectivo. Entonces tengan en cuenta de que van a gastar quizás un poco más en transporte público. O sea, se puede manejar caminando perfectamente igual, porque tampoco es algo que sacando si van a un lugar muy lejos o depende de dónde estén ubicados. No, igual, ojo, el taxi tampoco es muy caro que digamos, se puede manejar sin ver taxi perfectamente, van con una plata específica para el transporte público y se manejan en taxi y ya está. La plata argentina vale muy poquito, o sea, demasiado poco para ellos, no vale casi nada, el billete más grande es de 1.000 pesos, así que tengan en cuenta eso también. 100 dólares son casi 40.000 pesos para redondear. Cada vez más. Que ahora, claro, cambió el dólar y tengan cuidado también de dónde cambió la plata. Primero que todo porque no saben cómo es y segundo que les pueden dar billete falso. Y dicen que es muy difícil identificar o lograr ver que un billete sea falso o no. Entonces tengan también cuidado en eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos conocidos en Argentina, amigos, entonces como que es más fácil. También un amigo nos recomendó una muchacha, ahí cambiamos la plata y todo. Pero bueno, antes de eso, busquen muchísimo en internet. Igual, si quieren, cualquier cosa, recomendación. Cambios o algo, hablan con nosotros, nosotros los recomendamos y ya está. Les vamos a dejar mi Instagram acá o el Instagram de Ismael también para que nos puedan escribir a cualquiera de los dos. Ahora vamos al tema de comida, ropa, farmacia, plata y todo eso. Lo más barato que van a encontrar en Argentina es la farmacia, literalmente así, tipo de ojos cerrados, farmacia lo más barato. En Argentina tienen Pharmacity y recordándoles que todo vale de 1.000 pesos para arriba, tipo 1.200, 1.000, esto, 1.000, eso es lo que van a encontrar, tipo... Sí, no se asusten con los precios el primer día, sí. Porque nosotros también el primer día llegamos y es como, claro, para nosotros... Escuchar la palabra mil y algo, ya es mil y algo, pero en realidad es como si fuera para redondear. Nosotros lo hicimos así para redondear la plata en el momento que estábamos. Era tipo, si algo valía 1.500 pesos, para nosotros era 145, sí, o 150 para redondearlo. Nosotros fuimos también, lo mismo, volvemos a repetir, lugares para comer. Tenemos recomendado por nuestros amigos y fuimos a lo más conocido. Por ejemplo, no sé, Panera Rosa, que es una cafetería de las más conocidas y más famosas que hay. Y está el lugar de lujo, o sea, el lujo. Después fuimos a una cafetería también muy famosa en Argentina, que está desde 1912, que es histórica, también riquísima. Después está la Tortoni, que quisimos ir millones de veces y es tan famosa y tan viral por TikTok, que se hizo viral, que había cola. Íbamos antes de las 8 de la mañana y ya era una cola enorme, entonces no podíamos, o sea, no pudimos comer en Tortoni. También el Federal. Los cuartitos, sí, Federal. Que eso es como un tipo, los cuartitos es un coso de comida, el Federal es como si fuera tipo un bar o algo así, no sé, es como... Un bar, también un bar. Bar. Sí, es como si fuera un bar, sí, un bar en realidad. Un bar. Ahí ya le dejamos algunos nombres. Y muy barato, o sea, nosotros por ejemplo en el lugar más, o sea, el más caro que comimos creo que tanto por la zona fue en Palermo, que es una de las zonas más... Top de top, Microcentro, otra top de top, Puerto Madero, top de top. Esos son los lugares más como así chiquis. Siempre tratamos de andar en los lugares más chiquis por eso, porque es más seguro. Puerto Madero está lleno, es donde está el puerto, pero es Puerto Madero, donde está el puerto y hay un montón de plazas, una galería llena de comida que ahí pueden comer. El tema de comida, desayuno, todo eso. Ahí en Microcentro tienen un montón. Y más o menos yo en Instagram les di una imagen, un ejemplo. De un desayuno, pero es muy, muy, muy barato. Había un montón de promociones, tipo, ibas y pedías el menú ejecutivo también. Nosotros no pedimos nada porque nos parecía tan barato que comíamos lo que queríamos. A ver, recalco. Tipo... Voy a hacer un paréntesis acá. Hay gente, porque también tenemos amigos y eso, que fueron, viajaron, conocieron todo y no comían en restaurante, no comían en... no desayunaban afuera ni nada.
Obviamente que el viaje va a cambiar y va a variar mucho lo que van a gastar por el presupuesto que tengan. No tienen por qué viajar a Argentina y desayunar todos los días fuera con nosotros, comer todos los días fuera. O sea, pueden comprar en supermercados, que es súper, hiper, mega barato. Se compran, desayunan en donde se estén quedando, compran algo para picar y comen en donde se estén quedando. O sea, tampoco tienen que tener la plata para desayunar afuera obligatoriamente. Aunque, yo, por ejemplo, les voy a hacer como una idea de que con $200 se pueden manejar súper bien. Obviamente estoy hablando de una semana como máximo, tipo, y no gastando tanto, pero les da bien si tienen muy poquito presupuesto. Cuanto más presupuesto tengan, obviamente que va a ser mucho más... Valga la redundancia. Claro. Pero yo quería aclarar algo también. De $200 una semana. Con $200 una semana, dos personas. Ah, sí, de lujo. Es súper bien. En el sentido, si no quieren llevarse nada, o sea, si quieren disfrutar ahí. Claro. O sea, comer fuera, todo lo que quieran. Si $200. Tanta plata y decir, pa, no, $200. No tengo plata. Exactamente, pero $200 para disfrutar ahí está bien. Que $200. Para llevarte algo a tu casa no está bien. No, no, ahí no te da. Estamos hablando No te llevas nada. Claro, queremos transmitirle de que, porque a veces uno piensa, ay, ellos viajan y tienen plata y gastan mucho y no puedo, ¿y cómo hago? Queremos hacerle también saber que con muy poquita plata se puede, dependiendo de lo que ustedes quieran. Nosotros obviamente llevamos plata porque, bueno, desayunábamos todos los días afuera, comíamos solo afuera. O sea, obviamente que eso te lleva mucho más plata. Pero si ustedes quieren viajar solo a conocer, con $200 les reba. O sea, si no desayunan afuera, se compran algo tipo unos refuerzos, alguna cosa. O sea, no tienen por qué tener tanta plata y desayunar afuera. Lo único que sí tienen que tener plata es para el transporte, que eso es muy importante, por la tarjeta, porque si no, no tienen acceso. Teniendo en cuenta los pasajes, que es una plata aparte, y los $200 que es solamente para mantenerse. Sí, claro, $200 allá. Sí, aparte creo que es súper barato. Lo que pasa, nosotros íbamos a la cafetería mañana, que eso no es necesario. Claro. Nosotros, porque ya que estábamos, disfrutamos. Claro, yo quería vivir al máximo porque era nuestro primer viaje. Pero si ustedes quieren viajar y quieren solamente conocer, por tener la experiencia, y no quieren estar afuera, $200 les va bien. El almuerzo en un restaurante re foda. Lo más caro que gastamos fue 1.700 pesos. Que fue en Palermo, que eran 17.000 pesos argentinos. Que fue lo más caro que gastamos. Y comimos, y comimos un montón de cosas. Sí. O sea, van a ver los videos y todo, un montón de cosas. O sea, te quiero decir que es muy barato. Y si vas a una pizzería, por ejemplo, que comenté con nada, porque las pizzas son súper barato, creo que la pizza más cara vale $400 uruguayos y comen tres tranquilamente. Ya dijimos que $100 vale más o menos aproximadamente 40.000 pesos argentinos, puede variar un poco más, puede variar un poco menos. Hacemos aclaración de que los billetes grandes no valen lo mismo que los chicos, valen menos los chicos, y también tengan muchísimo cuidado donde cambian la plata. Cuanto más nuevo el dólar, mejor. A ellos les gusta más $2 de 100, no sé por qué es el tema exactamente, pero traten de cambiar siempre de $100 y de los nuevos, los azulcitos estos, grises con azul. Y los billetes chicos te lo hacen al menos el cambio, no sé por qué en realidad, como que no los quieren mucho. No cambian mucha plata de golpe, porque cuando ven les sobra. Ah, sí. O sea, nosotros el primer día cambiamos $300, pero porque éramos tres, o sea, como por cabeza, 100 por cabeza. Y después íbamos cambiando a medida que iban pasando los días. Recuerden que en Instagram tengo una historia destacada ahí. Si ustedes quieren algo en específico, como me escribieron en Instagram, yo dije que iba a hacer un video. Pero bueno, si les quedó alguna duda, me pueden escribir tanto acá abajo, como si es más personal y no quieren escribirlo acá, me pueden escribir en Instagram. Nuestro Instagram va a aparecer acá en pantalla. Así que nada, espero que el video les sirva, que les haya gustado. Si quieren que hagamos un video recomendando lugares, escriban en los comentarios y recomendamos lugares. Si quieren, por ejemplo, recomiéndenos cafeterías o recomiéndenos restaurantes o lugares nocturnos para ir de noche, tipo pub o bailes o lo que quieran, háganlo saber por los comentarios, que nosotros haremos un video solo específicamente dedicado a eso. Así que nada, si les interesó este video, por favor, les pedimos de corazoncito que lo compartan, que comenten, que eso ayuda muchísimo al algoritmo, que la gente, o sea, pueda tener la posibilidad de acceder a nuestro perfil, a nuestro contenido. Chao, chao.